Pablo Montes, La miseria moral. El pueblo se siente oprimido y amargado. No hay adjetivos para describir sus más crudos sentimientos. Se han derrumbado a golpe todos los valores que sostenían sus vidas y esfuerzos para seguir afrontando la realidad vital de sus familias, sobre unos pilares gruesos pero mal cimentados. Se van desvaneciendo sus valores de formar parte de orgullosa de una comunidad digna, honorable, solidaria y justa. Suenan, con la mayor vergüenza ajena y dignidad propia, millones de voces que delatan sin pudor a los pobres humillados, desahuciados de sus trabajos y casas. El pueblo llora en la intimidad y el silencio de su desamparo. No llega a comprender por qué sus vidas se han desmoronado material y espiritualmente por causas que desconocen. Las rebeliones en masa no traen buenos recuerdos, tienen consecuencias desagradables y son inciertas en su final. El pueblo resiste en las trincheras del instinto de supervivencia porque intuye que esta tormenta, con muchas víctimas conocidas y en el anonimato, pasará un día y nada será como antes este tifón de amargura. Pero se quedará grabada en la memoria colectiva, más allá de la material, la cual tardará mucho tiempo en olvidar los abusos cometidos por el poder, la miseria moral. Esta fija hondas raíces en los pueblos sabios para mantenerlos alerta, ojo avizor, desconfiado hacia el suceder de nuevos tiempos. El pueblo está amargado y humillado moralmente por la vergüenza ajena que predica a los máximos representantes de las instituciones de este país. Vergüenza ajena, sí, sentida ante el mundo por un pueblo digno de poseer los mejores mandatarios que está soportando las mayores vejaciones que se recuerdan. No son faltas leves que se borran con un discurso de perdón. Son actos corruptos generalizados en todos los organismos políticos, que salpican también a muchas instituciones de este país. El pueblo calla, pero no otorga. Será inflexible con las futuras generaciones de dirigentes si para entonces algunos actuales tienen agallas suficientes para limpiar sus propios excesos que están denigrando la imagen de un país, pero sobre todo la de sus inocentes ciudadanos.